NTV Noticias. 1:07, mucha atención porque el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, acaba de dar un parte de tranquilidad respecto al brote de fiebre aftosa que se presentó en el país. Vamos con Daniel Muñoz de nuestra agencia Aliada de Noticias RPTV, quien está desde Corferias en la Feria Agroexpo 2017. Hola, ¿qué tal? Pues se dio aquí en Bogotá inicio a la 21ª versión de Agroexpo y desde aquí el ministro de Agricultura dio un parte de tranquilidad a los colombianos sobre el brote de la fiebre aftosa en Colombia y por supuesto también resaltó la importancia de que la Sociedad de Agricultores de Colombia esté presente en esta feria. No hay desabastecimiento de carne en el país en este momento, pero vamos a tener por mínimo 15 días una parte muy importante de los productores de carne, que es el Magdalena Medio, con restricción de movilidad. Ayer autorizamos sacrificar todos los animales en el único frigorífico que es de Frigogán, que tiene proceso de desposte, para que se pueda seguir enviando carne. Con el tema de la SAC, se hizo junta directiva en el día de hoy, venimos trabajando el borrador del proyecto de tierras además, y les agradecemos que hayan hecho hoy la junta directiva aquí en las instalaciones de Corferias. Y por primera vez desde aquí, desde Agroexpo, estarán los 10 principales precandidatos a la presidencia de la República, hablando por supuesto sobre sus principales propuestas para el campo colombiano. Lo que estamos haciendo es generar un espacio para la participación democrática de los productores del campo. Hemos logrado traer a los 10 candidatos presidenciales, o al menos 10 de los precandidatos presidenciales, a lo largo de esta semana para que tengan la oportunidad de convencer, si se quiere, a los productores del campo de sus opiniones, de su visión de país, de su visión del campo. Y desde el pabellón de la SAC estarán Clara López, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Alejandro Ordóñez, María del Rosario Guerra, Roy Barreras, Rafael Nieto y Juan Carlos Pinzón. Todos pasando al tablero. Desde Bogotá les informó Daniel Muñoz Arias. Daniel, muchas gracias por su información. NTV Noticias.